Stew. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to Are the feelings that we share are in the birds Buenos días a todos, bienvenidos a este Masterclass. Eh, les damos la más cordial bienvenida desde la Feria de Empleos en Costa Rica, Busqueros Live. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es tu marca personal. Y hay unos consejos que vamos a recibir de un experto, de un especialista, que se llama Miguel López, quien es socio gerente de una empresa que se llama Recluta Talent Hunter. Entonces, estos consejos van a ser sobre. Eh, Cómo conseguir un nuevo empleo, inclusive la marca personal te puede lograr llegar a que el empleo que tienes puedas conseguir uno mucho mejor. Pero, ¿por qué? Quisiera solo hacer una breve presentación y es en el mercado actual, que es muy competitivo en el que estamos, pues obviamente necesitamos diferenciarnos del resto de los candidatos, ¿no? Si usted está en un proceso, usted está en la feria ahora mismo, y está postulándose obviamente está compitiendo con muchos candidatos tiene que darse a conocer y por ello debemos utilizar la marca personal que es lo que nos representa y nos diferencia del resto de los candidatos del resto de la competencia entonces todos tenemos una marca personal algo que nos diferencia algo que es una propuesta única una herramienta potente de marketing y debemos identificar y comunicar esas características, esas ventajas, esos beneficios que nos hacen ser más visibles en este entorno cambiante y volátil en el que estamos. Entonces, permítanme presentarles a, al señor Miguel López, que actualmente es el socio gerente de Recluta Talent Hunter. Esta es una firma costarricense de atracción de talento dedicada a gestionar búsquedas de ejecutivos de mediana y alta gerencia en Latinoamérica y el Caribe, y con oficinas en Costa Rica, en la Florida, en Estados Unidos, ¿verdad? Él se desempeña además como especialista en asuntos de liderazgo gerencial y de generaciones en lugares de trabajo y marca personal. Entonces, provee consultorías con empresas multinacionales, es un ejecutivo de alto rango y, y, y también eh, Miguel tiene un MBA para la Universidad Francisco de Vitoria en España y se ha preparado, digamos, en diferentes... Procesos, uno de ellos en Harvard Business School, también en el MIT en Massachusetts y en la Escuela de Negocios de Stern en la Universidad de Nueva York. Y, y más reciente, digamos, su último estudio está en Emory Business School. Entonces, en Costa Rica es representante exclusivo de Getting Things Done, que es una firma de consultoría global especializada en productividad personal y profesional. Ahora, Recluta, que es la empresa donde es socio gerente, es la primera firma en gestión de talento con licenciamiento Essential en Costa Rica. Y también tiene una certificación ISO 9001-2015 para Centroamérica. Miguel, después de esa presentación, creo que hay una gran expectativa. Muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dando. Sé que nos vas a dar consejos, pero excepcionales para que quienes están ahora mismo en Zoom en Facebook y en YouTube, donde, donde se va a poner también esta información, tengan esas herramientas que son tan importantes para conseguir trabajo y para también subir al trabajo que, que ellos quisieran anhelar. Entonces, bienvenido. Eh, esta es tu casa. Muchas gracias, Lázaro. Muchas gracias también a a busqueros y al observador justamente por patrocinar este tipo de eventos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener cerca de una hora, vamos a conversar, ojalá, acerca de lo que es la empleabilidad de nosotros, cómo podemos no únicamente visualizar mejor una oportunidad laboral, sino cómo podemos saltar de donde estamos actualmente hacia otra empresa. Eh, ¿Qué podemos decir? ¿Por qué hablamos de esto sobre todo? no En nuestra historia personal, primeramente, eh, pues hemos tenido diferentes aventuras laborales eh, yo he tenido siete empleos empecé a trabajar a los 18 años y a los 46 me lancé al emprendimiento me lanzamos al emprendimiento con otros socios y armamos una pequeña firma de reclutamiento que ha venido creciendo estos últimos 11 años a convertirse en una firma que tiene pues bastantes clientes. Tenemos clientes de los Estados Unidos, tenemos clientes de Costa Rica, de Centroamérica, de Panamá, de, de Guatemala también. Ya actualmente la búsqueda de talento se da prácticamente en toda la región de América Latina, ¿no? Entonces ya no hay fronteras. Justamente por lo que nos ha sucedido, ¿no? Cómo se nos vino encima la transformación digital y cómo a partir de ella podemos acceder a recursos que antes no teníamos, no eran posibles. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Eh, pensamos que, conocemos sobre la gestión del talento, trabajamos no únicamente con las, con las empresas que nos buscan para dar servicios de consultoría, reclutamiento, selección de temas, por ejemplo, como la gestión del estrés, liderazgo, temas de innovación, temas de cómo podemos balancear bien la vida y el trabajo. no, hacemos no solamente reclutamiento, selección para niveles medios o altos, sino que también trabajamos con niveles operativos, totalmente operativos operacionales. Igualmente con algunas empresas bajamos temas de productividad en los equipos de trabajo, en las personas, les ayudamos a entender mejor el tema de las prioridades, cómo manejar un calendario y también, pues obviamente, todo lo que es el desarrollo de las mejores actitudes o mejorar esas competencias que todos tenemos, con las que todos nacemos a razón de pasarla bien viviendo con menos estrés. Nosotros los invitamos a ustedes a ver, justamente nuestra página web es recluta.org en vacantes. Ahí tenemos cerca de 150 vacantes actualmente disponibles. Ustedes pueden entrar y pueden buscar si hay alguna plaza de su interés. De eso se trata justamente. Estamos hablando de empleabilidad. Recluta es una firma que tiene dos sellos importantes. Uno es que somos esencial Costa Rica desde el año 2018 qué significa ser esencial? Significa que junto con Procomer y las diferentes oficinas de la promotora de comercio exterior, vamos a tocarles las puertas a las empresas para que vengan a Costa Rica. Queremos justamente que haya mucho empleo en el país. Por eso somos esencial Costa Rica. Y otra certificación importante que le ayuda mucho a nuestros clientes y a nuestros candidatos en diferentes procesos es la certificación ISO 9001-2015 de calidad global. En realidad, cuando uno es certificado ISO 9001, pues puede aplicar las mejores prácticas en cualquier lugar del mundo. Es una certificación global justamente, ¿no? Comprendiendo de que los procesos de reclutamiento y selección Deben darse conforme a principios y a procedimientos que son debidamente auditados para, obviamente, quedar bien con las dos partes más importantes del proceso, ¿no? Que son las empresas que buscan candidatos, talento en diferentes países, en diferentes lugares. Nosotros estamos en el medio de ese talento, justamente. Estamos en el medio de la oferta y la demanda, o viceversa, para ayudarles a las empresas a comprender los profesionales que pueden estar disponibles e igualmente trabajamos con los candidatos, con las personas que están buscando un cambio o a los que llamamos para ver si están interesados en hacer un cambio para cualquier posición, ¿no? Así que el trabajo que hacemos es muy metódico y es un trabajo en donde la confidencialidad de los procesos es muy alta. Actualmente somos 16 personas en Costa Rica y una persona en Florida justamente como punto de contacto con las empresas norteamericanas que desean eh, ver a Costa Rica como ese próximo punto para aterrizar. Este es mi perfil de LinkedIn. Ya podemos estar en contacto ahí. Justamente vamos a hablar de LinkedIn, eh, de esta red profesional más que social que nos va a ayudar a posicionarnos mejor en el mercado. Estamos hablando que... Quien no tenga presencia en LinkedIn posiblemente se está perdiendo la mayor parte de oportunidades. ¿Por qué? Porque actualmente todas las empresas de América Latina que andan buscando talento pues están en LinkedIn, están en esta red social. Yo les puedo decir que en los procesos que llevamos, si bien es cierto, utilizamos nuestra base de datos, nuestra red de contactos y para algunos procesos muy confidenciales llamamos a la gente a sus teléfonos o les escribimos. En otros casos vamos a LinkedIn a buscar ese talento. No se busca en Facebook, no se busca en Twitter, no se busca en TikTok, ni en Instagram. Se busca en LinkedIn. Por eso al final de esta presentación yo les voy a hablar y les voy a explicar cómo es que ustedes pueden optimizar el área de mi visibilidad profesional en frente de las empresas y cómo vamos haciendo. Marca personal, justamente, que es el gran tema que hoy eh, nos, nos lleva a conversar de otros temas. No solamente es hablar de marca personal, es muy fácil hablar de marca personal. Hoy, sencillamente, nos metemos a YouTube y ahí tenemos un, millones de páginas en donde nos hablan de marca personal. En esta conversación, solamente vamos a tratar el tema que tiene que ir en relación a cómo me puedo emplear de manera rápida. Esa es la preocupación, ¿no? Y eso es. Justamente lo que estamos haciendo para llevarles a ustedes algunas herramientas, algún conocimiento que como cazadores de talentos hemos logrado desde el punto de vista personal, cuando yo buscaba empleo y ahora ayudándole a la gente a posicionarse mejor de manera profesional. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a, vamos a construir nuestra marca personal. Vamos a ver dónde estamos. Ustedes van a poder tener un diagnóstico, dónde estoy hoy y hacia dónde tengo que ir con las pautas y las y los tips que les vamos a dar a ustedes en esta sesión que es corta pero que queremos que sea muy productiva, vamos a hablar de marketing personal y branding personal que son dos cosas diferentes aunque muy parecidas vamos a eh, hablar de los beneficios de crear y desarrollar nuestra marca personal del autodescubrimiento, vamos a darles yo les voy a mostrar cuáles son las herramientas que más utilizamos con candidatos que pasan por nuestros programas de transición laboral eh, vamos siempre, yo voy a meter obviamente la opinión, soy un cazatalento, soy un headhunter, soy un reclutador, entonces les voy a decir qué andan buscando las empresas, cómo podemos posicionarnos mejor para ese próximo empleo. Y al final de la presentación vamos a ver el SSI, que mucha gente eh, curiosamente no sabe qué es. Es la nota que nos da LinkedIn sobre el uso que le damos a la plataforma. Y ahí vamos a ver... Eh, ejemplos de cuáles son mejores prácticas y peores prácticas para utilizar linkedin con un sentido muy latinoamericano, como en latinoamérica lo utilizamos, como lo usamos en centroamérica, el caribe y en sudamérica, a razón de darles, pues, una muy buena eh, orientación sobre este tema. Eh, hay un micrófono que está abierto. hay un micrófono que está abierto eh, del teléfono que sonó si lo pueden cerrar. Sería bueno porque se escucha todavía por ahí algún ruido, ¿no? Cerrar el micrófono que está abierto. Les pido, por favor. Ahí está, perfecto, excelente. Ya se cerró el micrófono. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es marca personal? Bueno, Jeff Bezos lo define de manera muy sencilla. Nuestra marca o tu marca es lo que la gente habla de ti cuando no estás presente. Entonces, hagamos un ejercicio. Pensemos si no estamos en nuestra familia. Y estamos ausentes totalmente. ¿Qué puede decir nuestra familia de nosotros mismos? Hay un ejercicio que inclusive hacemos con algunas personas en donde le pedimos a la persona que está en transición laboral que numere qué son esos 10 adjetivos con los que la gente me puede conocer. No solamente mi familia, sino mis compañeros actuales de trabajo, mis ex colegas, mis compañeros de la escuela, el colegio, la universidad. ¿Qué piensan de mí? El ejercicio es muy interesante, es un ejercicio que se puede hacer fácilmente con un papel y un lápiz y marcamos cuáles son esos cinco, seis, siete adjetivos que me puede la gente autodefinir. Ahí ya estamos hablando de qué? De marca personal. ¿Pero qué nos ha sucedido? ¿Cuándo se empieza a hablar mucho de marca personal? Si bien es cierto, Tom Peters, un famoso consultor norteamericano, empezó a hablar de lo que es marca personal en esta época de pandemia antes de que la pandemia llegaba, pero ahora que en el 2020, el año pasado, la pandemia nos pegó muy fuerte, pues resulta que todos los temas de que veíamos venir muy de lejos, todos esos temas de la transformación digital nos pegaron en la nariz. A mucha gente nos ha agarrado detrás, a otra gente las ha agarrado donde estaban, pero muy poca gente, muy pocas empresas inclusive estaban más adelante todo este golpe que hemos recibido en los temas de transformación digital, ¿no? Hoy lo que veíamos venir y que faltaba mucho tiempo por venir, como por ejemplo el trabajo desde casa o el trabajo virtual o la modalidad híbrida que estamos teniendo ahora, lo veíamos como algo que algún día el gobierno posiblemente iba a emitir un edicto para que mucha más gente trabajara desde la casa, ¿no? La pandemia nos ha traído varios cambios en la cultura laboral que tenemos, en nuestros trabajos. Hoy estamos pasando mucho más tiempo en la casa que en la oficina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Justamente de que nuestra marca personal, nuestra profesión, se ha visto fuertemente impactada. Actualmente nosotros ayudamos a varias empresas en temas de productividad. Hay varios retos que las empresas tienen. Número uno. Los empleados o los colaboradores están trabajando desde la casa y muchas veces donde vivimos no hay buena conexión de Internet, la infraestructura no es la de vida o nuestra familia está viviendo con nosotros, sean personas mayores, sean nuestros hijos y obviamente eso causa alguna disrupción en la manera en que veníamos produciendo en el día a día. Entonces las personas están enfrentándose a esos retos en sus casas e igualmente los líderes empresariales que antes solían ver a su equipo todos los días en un lugar de trabajo tomándose un café caminando por ahí conversando hoy esa presencialidad o esa soledad es mucho más manifiesta y entonces que vemos que todos los temas de aplicaciones de cómo podemos aligerar procesos por medio de nuestras páginas webs, de cómo podemos pagar o cobrar por medio de diferentes herramientas se aceleró sustancialmente por ahí dicen que hasta 500% 600% entonces las empresas hemos tenido que correr justamente para adaptarnos a ese movimiento digital que hay el día de hoy y las personas también, tenemos que adaptarnos, ¿no? Si antes no nos gustaban las aplicaciones, si antes no nos gustaba manejar algún software o manejar algún tipo de hardware, pues hoy prácticamente todos estamos obligados a hacerlo. Veamos cuando vamos a un aeropuerto, hay que bajar una aplicación, hay que llenar formularios, todo es absolutamente y vamos hacia la virtualidad de las cosas y eso que tiene que ver con mi persona y con la empleabilidad. Bueno, justamente que se están acuñando con más fuerza algunos términos que en el pasado se solían acuñar diferente. Por ejemplo, las empresas hoy aquí en Costa Rica, en Estados Unidos y en la región, donde estamos reclutando personal, nos están hablando de Miguel, necesitamos personas profesionales de mentalidad, conciencia, actitudes y conducta líquidas. Somos una empresa que nos estamos transformando en una empresa más líquida. ¿Qué significa ser una empresa, una persona líquida? Pueden buscarlo en Google, pueden googlearlo, o bien la mejor acepción que yo encontré fue que hoy vivimos en una sociedad que no solamente cambia, sino que lo hace a mucha gran velocidad. Y ahí está el reto, en la adaptación en ser capaces de fluir y transformarnos en ese proceso. Solo las empresas que sean así, lo hagan así, pueden sobrevivir y tener éxito. Son las llamadas empresas líquidas y nosotros, profesionales líquidos. En otras palabras, Profesionales líquidos son personas que puedan adaptarse al cambio de manera bien rápida, que puedan ser sistemáticas, pero al mismo tiempo que puedan tener visualización hacia futuro independientemente donde estén trabajando. Pueden ser nómadas digitales y estar en este momento en la playa, en la montaña, en algún aeropuerto viajando, pero los resultados deben darse para la empresa. Sabemos que los nómadas digitales eso es lo que hacen independientemente del lugar físico, geográfico que ocupen, estamos trabajando con la empresa. Bueno, ¿cómo llegamos a ser profesionales líquidos? Mucho es competencias que ya tenemos adquiridas y mucho es entrenamiento, conocimiento y capacitación que damos a los profesionales para efectos de que sean flexibles, de que sean en realidad, no importa dónde estemos, no importa a quién reportemos en la empresa, no importa qué tipo de empresa, sector, qué país. Podamos entregar resultados. Entonces, algunas empresas el día de hoy están volviéndose más líquidas de lo que eran anteriormente. Algunas ya venían aplicando el tema de la virtualidad, pero hay otras que están realmente con ya planes estratégicos muy fuertes de mantener a la gente de manera 100% virtual en el año próximo. Algunas están definiendo cuál va a ser el modelo. En mi opinión, vamos a ir a un modelo híbrido definitivamente. Híbrido significa unos pocos días en la casa, unos pocos días en el trabajo, uno, dos días en la casa, dos, tres días en la oficina o viceversa. Algunas empresas, eso es lo que nos han dicho, ¿no? Pero en estos momentos hay mucha incertidumbre acerca de ese eh, nuevo modelo de trabajo. ¿Alguna gente desea estar en la casa? Otra gente sencillamente no puede trabajar desde la casa porque no tiene la infraestructura, no tiene la facilidad de hacerlo. Automáticamente la nueva realidad nos está llevando a convertirnos en personas líquidas, profesionales líquidos. Entonces, es una buena excepción porque todo esto se conforma a partir de un condimento importante que no debemos nunca perder de vista, que es la confianza, el famoso factor confianza, ¿no? ¿Cuán confiable soy yo? frente a la empresa en la que estamos. ¿Cómo afecta una empresa los bajos, niveles, los bajos niveles de confianza? Y es justamente esto lo que a mí me gusta conversar, ¿no? Marca personal siempre suscribe temas que tienen que ver con la confianza. ¿Cómo afecta? Lo que nosotros hacemos a la confianza de una empresa, a que nos mantengamos en una empresa, justamente. Bueno, el costo de la baja confianza, sabemos de que además de la baja productividad, afecta los rendimientos y la permanencia de las empresas en los sectores y también nuestras relaciones, pues obviamente se convierten en baja calidad. No son buenas relaciones, hay conflictos, tenemos males entendidos. Hoy los líderes y las personas. Este año y el pasado están aprendiendo a trabajar en la virtualidad de las relaciones y no a todos les está yendo muy bien. Ahora, al contrario, ¿cuáles son los beneficios de tener altos niveles de confianza? Obviamente la comunicación siempre va a ser mucho mejor, se va a facilitar muchísimo más el trabajo en equipo, las empresas que pueden enarbolar culturas de altos niveles de confianza con sus líderes, con sus colaboradores pueden retener más talento. Recordemos que a pesar de que nosotros en la firma en la que elaboramos 16 personas, trabajamos en temas de atracción, en temas de atraer ese talento, de reclutar ese talento, hay un reto que tienen las empresas a lo interno. ¿Cómo retengo a ese talento que me ayudan a atraer? cómo yo hago que esa persona que contratamos el día de hoy sea una persona que se quede en el largo plazo conmigo, que ayude a las metas estratégicas que tenemos. Ese es un gran reto que hoy las empresas están teniendo en todos estos temas líquidos que vemos, en todos los temas de virtualidad. Entonces, es algo importante siempre considerar sobre mi marca personal cuán confiable soy yo en enfrente a otras personas, cuáles son esas conductas que están generando que yo pueda tener altos niveles de confianza en, ya sea que esté colaborando y trabajando en una empresa o ya sea que esté en procesos de reclutamiento y me hagan una pregunta, las preguntas de competencias que hacemos, cómo yo genero confianza, cómo puedo yo generar confianza en una entrevista de trabajo, cómo yo puedo dilucidar mi marca personal con el factor confianza. ¿Cómo lo puedo mezclar? Bueno, algunos consejos es hablar con claridad, obviamente mostrar respeto, promoviendo la transparencia, los ejemplos que damos cuando estamos explicando por qué yo soy el mejor o la mejor colaboradora a contratar, temas de lealtad con la empresa, sobre todo, cómo estoy logrando que esos resultados se den y cómo voy buscando la mejora continua, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Entonces, aquí estamos, a partir del factor confianza, construyendo nuestra marca personal cuando estamos conversando con las empresas, cuando estamos conversando en relación a nuestros colegas, pero sobre todo cuando estoy buscando fortalecer esa marca que yo tengo, que deseo tener y que deseo que otras empresas lo, lo, así lo vean. Eh, yo estoy hablando, sin embargo, yo me autointerrumpo de vez en cuando para escuchar comentarios. Así que le pido a Lázaro si hay alguna pregunta que haya en el salón de chat, por favor que me lo hagan saber para yo ir respondiendo esas preguntas que pueden que pueden hacer. Rocío Ramírez, ¿qué hacer con esta controversia? A los millennials les piden tres años de experiencia, pero recién se ha graduado, y a nosotros los viejenials nos pasamos de edad para laborar en cualquier empresa. Muchas gracias, Rocío, por hacer esta pregunta. Eh, eso es un gran debate, ¿no? Actualmente, eh, la realidad que vemos es la siguiente, ¿no? Tener más de 40, 45, 50 años en algunas profesiones, pues es básicamente no obtener un trabajo. Y aquí somos claros, eh, algunas empresas, pues muy abiertamente, nos piden únicamente reclutar perfiles de cierta edad. Nosotros tenemos una práctica, no solamente por los licenciamientos y certificaciones que tenemos, sino también que le, nos gusta mostrarle a las empresas el talento mayor, el talento con experiencia que hay. Es más, damos... Trato de eh, consultoría a las empresas de por qué contratar gente con bastante experiencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de tener una persona con mucha experiencia, pero sobre todo, cuáles son las ganancias de tener a generaciones jóvenes, llámense millennials, llámense centennials, con baby boomers o con la generación X. Yo soy generación X, yo soy generación X nacido a finales de los años 60, soy modelo 66, pero... Trabajo actualmente con una población del 99%, gente que es millennial y centennial, gente que tiene 20, 21, 22 años, otros profesionales que tienen 28, 29 años. Entonces, esa riqueza de trabajar intergeneracionalmente es lo que le enseñamos a muchas empresas. Sí, no puedo mentir, hay algunas empresas que tácitamente nos dicen, necesitamos talento joven. ¿Por qué? Y yo les pido la razón, ¿por qué talento joven y por qué no alguien con la experiencia que están necesitando? Por un tema de que mis clientes son todos de ese rango etario. Mis clientes tienen esa edad. Me ha costado mucho enseñarle a personas mayores que entiendan el vocabulario, entiendan los sistemas, las aplicaciones que trabajamos en, estas en esta empresa. Al final del día, nosotros presentamos los candidatos, hacemos el reclutamiento, tenemos la conversación. Son las empresas las que finalmente deciden hacer esa contratación. Hemos tenido éxito con algunas empresas y sí, nos han contratado gente que pasa a los 45, 50 años, que quieren justamente buscar esa experiencia fuerte. Liz Benavidas, Liz nos dice, buen día, ¿qué recomendaciones puedo ofrecer para reincorporarse al ámbito laboral después de estar al cuidado de la familia? Excelente, excelente pregunta, Liz. Vamos a, vamos a responderle a Liz. Eh, ¿Qué mayor muestra de liderazgo estar a cargo de la familia? justamente cuando llevamos a las personas en transición siempre hay preguntas incómodas por parte de las empresas ¿no? ¿por qué usted está aquí? ¿usted ha tenido liderazgo? ¿usted ha tenido o ha liderado algún proceso? ¿ha encabezado alguna iniciativa nueva? Y hemos tenido muchas mujeres que han estado con sus hijos o con sus padres, inclusive hombres, a los que le decimos bueno definitivamente han estado trabajando entendemos el trabajo Entendemos el trabajo como las actividades que hacemos, se nos remunere o no. Cuando nos remuneran en el trabajo, le llamamos empleo, pero las mujeres especialmente tienen mucho trabajo no remunerado. Entonces, esa es una buena historia que contar. ¿Qué proyectos he estado haciendo estos días o estos años que he estado en mi casa? ¿Cuáles ideas nuevas hemos tenido en familia? ¿Qué es lo que nosotros como profesionales que hemos estado un tiempo con nuestra familia a cargo justamente de asuntos más domésticos, ¿cómo nos podemos presentar ante ese, ante ese cliente que ve valor en nosotros? Veamos aquí varias partes ¿no? de esta ecuación. Vamos a ver, aquí tengo otra reunión. Ok, vamos a ver. Ponga su cámara. Dice, ¿tienes otra pregunta, Miguel? O sea, cuando responda, quite la presentación. Ah, ok, perfecto. Vamos a quitar la presentación. Eso es lo que me están diciendo. Vamos a ver. Aquí es. Ok, perfecto. Para tener en pantalla completa. Ponga bueno, su cámara. O sea, cuando responda, quite la presentación. Para tener... Ok, perfecto. Ok. Recomendaciones. Cuando estoy un tiempo en mi casa, cuando estoy un tiempo cuidando a mis padres o cuando estoy... Justamente cuidando a los niños. Hemos visto historias muy bonitas. Número uno, el famoso secreto de la entrevista. ¿Cómo enfrentamos una entrevista? ¿Cómo le explicamos a un empleador que somos una persona profesional que quiere salir adelante y que quiere cumplir los objetivos y las metas de la organización? Está en la conversación que tengamos. Si somos contadores, si somos profesionales, si somos ingenieros, si somos abogados y hemos estado un tiempo sin trabajo porque hemos dedicado ese tiempo a estar en familia, el secreto mayor está en la conversación. ¿Qué profesional quieren? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué actitudes tienen? No porque hayamos estado en casa, no porque hayamos estado en, con la familia, vamos a dejar de ser líderes de nuestro propio mundo, ¿no? Podemos liderar esos proyectos, podemos llegar adelante, ¿no? Así que bueno, en todo caso es una buena recomendación. La otra vez justamente vino a nosotros, presentamos una presentamos una candidata que venía de estar 12 meses, un año completo, absolutamente eh, eh, en la casa, cuidando a sus padres que habían enfermado. Eh, esta candidata estuvo en dos procesos con dos empresas diferentes. Le dimos la mejor guía para tener esa conversación de valor jun junto al cliente. La primera no, no pasó, eh, contrataron a otra persona, pero en la segunda logró incorporarse de manera rápida. Sí que bueno generó confianza muy seguramente en esa conversación por eso el tema confianza en marca personal es tan preponderante entonces bueno vamos a continuar y a hacer preguntas y las voy a ir contestando cuáles son las conductas para generar confianza en ambientes que actualmente son de altísima incertidumbre por todo lo que está pasando cuáles son los ambientes que ustedes como candidatos pueden encontrar ahora en las empresas que nos los han dicho eh, están ofreciendo salarios inferiores, eh, no solamente el tema de la edad, ¿no? Me ven sobrecalificado con 39, 38 años, hay que analizar por qué me están viendo sobrecalificado con esa, con esa, con esa edad. Posiblemente los dueños tienen 30 o 31 años de la empresa y ven a alguien de 39 años ya como eh, un poco viejo para esto. Eh, hay empresas que eh, tienen paradigmas mentales justamente de cómo eh, retener el talento. Entonces, con los candidatos en procesos, cuando tenemos a clientes que hacen preguntas adicionales, es también parte de la consultoría que las firmas de reclutamiento debemos dar a esos candidatos en procesos, dejarles saber cuál es la cultura laboral de la empresa, cuál es el organigrama cuáles son las metas principales por qué están buscando a esta persona o por qué lo buscan a usted entonces es un trabajo mucho de coordinación no solamente conocer al candidato por medio de entrevistas sino también de conocer el contexto en el que se está manejando la empresa que está buscando eh, la contratación desde Panamá nos dicen hola desde Panamá hola a todos nos dice Verónica González en su experiencia cómo podemos postularnos ante esta situación donde los empleadores buscan experiencia pero pero no tengamos la edad tenemos que ver bien a dónde vamos a casar es algo importante no vamos a ver preguntas y comentarios aquí ok perfecto tiene una pregunta en el Q&A ok quiero terminar aquí qué hacemos con los candidatos que son muy jóvenes Gente que es muy joven y que no tiene toda la experiencia. Generalmente el reto que tienen los candidatos jóvenes es construir una muy buena conversación en la entrevista. Recordemos que la entrevista, cuando nos hablan de que nos llaman a una entrevista, generalmente a las personas les da un poco de temor, se ponen nerviosas, están inseguras. Nosotros lo que hacemos es preparar ese candidato que tiene poca experiencia para que sepa, número uno, responder preguntas, pero número dos, muy, muy importante, preguntar cuestionar, ser diligenciosos justamente a la hora de preguntar por qué esta posición la están abriendo. Es en la conversación donde construimos la mejor entrevista. Déjenme decirle algo en la experiencia que nosotros tenemos y es algo que posiblemente a mucha gente no le cae bien. Muchas veces ganan los procesos de entrevista y son contratadas las personas que mejor entrevista hacen no los que tienen mayores certificados, educación y conocimientos técnicos. ¿Por qué? Porque así es la vida y así funciona justamente. Clientes que nos dicen a nosotros, Miguel, esta candidata es muy buena, no tiene toda la experiencia, pero me gusta cómo se expresa, me gusta cómo desarrolla sus ideas, me gusta cómo plantea sus preguntas. Creemos que es una persona que podemos formar muy bien a pesar de su poca experiencia laboral. Entonces, si hay un consejo que yo puedo dar en estos casos, es justamente enarbolar y construir una muy buena conversación. Recuerden que cuando somos parte de un proceso de reclutamiento, eh, hay que hacer preguntas. Como candidatos, podemos hacer preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas que generalmente recomendamos a los candidatos que hagan? Eh, ¿Por qué esta posición está abierta? ¿Es una posición nueva? ¿Es una posición de reemplazo? Eh, la empresa cuáles son las urgencias que tienen ustedes para esta contratación cuáles son esas dos o tres tareas o funciones principales que ustedes me ven haciendo los tres cuatro cinco primeros meses una pregunta que la gente no hace en los procesos de entrevista qué le pareció a usted mi experiencia mi perfil mi experiencia es lo que usted está buscando actualmente esas son las preguntas que debemos hacer debemos cuestionar a nuestro interrogado, a nuestro entrevistador, con respeto obviamente, tenemos que hacer preguntas que vayan en relación a la conversación. Es ahí donde podemos firmar ese contrato de trabajo expandido. Lo hemos visto así con gente que no tiene tanta experiencia, pero que tiene muy buenas conversaciones, ¿no? Ok, Rafael Bonelli, you would like to answer this, this question live. Ok, perfecto. Vamos a ver qué otra pregunta hay. Vamos a ver. Erika Vega, en esa misma línea, tengo 48 años, un año desempleada y me he mantenido en cursos y en trabajos pequeños en mi área. Mi experiencia sí que ha sido que si digo que estoy haciendo consultorías cortas tampoco me contratan. Entonces, cuando preguntan qué estoy haciendo mientras tanto, ¿cuál debe ser la respuesta más acorde? Si al mismo tiempo decir que no estoy haciendo nada, tampoco lo reciben. Habría que ver a cuáles posiciones usted está aplicando también. Posiblemente no tienen correlación con el trabajo de consultoría que está haciendo, con esos pequeños trabajos, ¿no? Yo siempre digo algo, a ver, vamos a ver, le, le voy a decir cuál es la realidad. Las empresas que nos contratan, generalmente para en gerencia medias o altas, nos contratan para ir a buscar al mercado de gente que está trabajando. Esa es justamente, eso es lo que es Headhunting. Headhunting es una disciplina o es una capacidad que tenemos algunas personas, sea un negocio, sea porque nos gusta hacer, de buscar candidatos dentro del pool de personas que están laborando. Imagínense que nosotros lleváramos solamente personas que están en el desempleo. Nosotros lo hacemos, presentamos candidatos que están buscando empleo y buscamos y conversamos con ellos y vemos sus currículums y sus perfiles de LinkedIn. Un error muy común que comete la gente es terminar una experiencia laboral y no actualizar su currículum o no actualizar su perfil de LinkedIn, que es lo primero que ven los empleadores. Los empleadores hoy no están viendo el currículum de primero, lo primero que están viendo es el perfil de LinkedIn. Nuestra recomendación es siempre estar haciendo algo. Algunas cosas no se pueden hacer en el mismo campo, en lo que estudiamos, en lo que veníamos haciendo, pero siempre hay que estar encabezando proyectos. Erika, siempre tenemos que dar en la entrevista, sí. Actualmente estoy haciendo este trabajo por aparte. Es un trabajo que me está enseñando a manejar el efectivo, es un trabajo que me está enseñando a negociar con proveedores, es un trabajo que me está enseñando a conversar con los clientes, he aprendido de servicio al cliente, he aprendido de, de cadena de distribución, he aprendido de mercadeo, he aprendido de marketing digital porque mi página la manejo en Facebook. Es decir, de esos pequeños emprendimientos que tenemos saltar a un empleo pagado, a un trabajo remunerado, justamente es buscar esas comparaciones que tenemos que podemos hacer y que son valias para nuestro empleador, independientemente de lo que estemos haciendo, ¿no? Buen día, Haley, Patricia nos dice, "He tenido experiencias con reclutadores que son muy mecánicos y no se puede tener una buena conversación y yo soy una persona muy sociable y me gustaría Vamos a ver. Y me gustaría Poder decir más, pero como que no me lo permiten y uno no quiere sobrepasarse y echar a perder la entrevista. Una mejor práctica es lo que hacen muchos consultores: llaman a la reclutadora y preguntamos, ¿cuánto tiempo tenemos? Preguntemos, ¿cuánto tiempo tenemos? Y a lo mejor nos responden: 10 minutos, 30 minutos, tenemos una hora para conversar, o posiblemente nos dicen, Estoy levantando esto de esta manera muy rápida, así que no tengo mucho tiempo y ahí adaptamos nuestra conversación a los tiempos de el reclutador que llama. Ciertamente algunos reclutadores llaman para hacer preguntas muy básicas: si está trabajando, cuál es la expectativa salarial, si tiene el currículum al día, mándemelo aquí. Bueno, si son ese tipo de llamadas son filtros. Hay que reconocerlos desde el primer momento. Yo lo que recomiendo, yo lo que recomiendo, eh, Hailing es cuando me llaman a hacer la entrevista, de una vez saludar y preguntar cuánto tiempo tenemos. Y ahí nos vamos a parquear bien en ese momento. Ahí voy a poder reconocer si puedo contar mis historias de éxito, si puedo comentar por dónde he pasado. Pero si nos dicen cinco minutos, sabemos que va a ser algo muy rápido y que posiblemente sea solamente presentar el currículum o decir cuál es mi expectativa salarial, que esa es otra pregunta difícil de contestar. ¿Cuánto quiere ganar? ¿O cuánto valemos en el mercado? No lo vamos a tocar en este momento porque tenemos poco tiempo. Erika Vega. Erika, ¿Puede buscar información sobre repetición online como una manera de hacer negocios comunicando y promoviendo? Búsquelo entre los videos del lunes. Perfecto. Excelente, Rafael. Muchas gracias. Exactamente. Entre otros panelistas están esas preguntas. Vamos a volver a la presentación. Ok continuamos y vamos contestando las preguntas que tengan cómo cuáles son esas conductas para generar confianza enfrentemos la realidad seamos claros y sinceros esto no me gusta esto sí me gusta eh, me siento así eh, podemos hacer las cosas así saber conversar individualmente o en grupo saber el lugar y el espacio disponible para hacer esa conversación clarificar expectativas cuál es mi expectativa y ver si Encontramos afinidad con la expectativa de la empresa, siempre obviamente tratando de cumplir compromisos, escuchar primero, entender bien qué me están diciendo, sobre todo si me dan un proyecto, entender cuáles son los retos de ese proyecto y terminarlos a tiempo y obviamente tratar de expandirnos en el tema de la confianza. La confianza es el factor fundamental de establecer una muy buena marca personal en cualquier empresa que estemos o inclusive en nuestros propios emprendimientos. Ahora, eso es marca personal, que es el branding personal, podemos verlo también desde eso, el marketing personal, como le dicen algunas personas. El marketing personal, la marca personal es que marketing es el proceso mismo de la construcción, cómo lo vamos construyendo, cómo vamos generando esa confianza. A mí me ha sucedido que yo vengo trabajando en la marca personal desde hace bastantes años. Eh, ¿Cuáles son mejores mmm, consejos que yo le doy a gente, por ejemplo, que quiere entrar en la consultoría o que quieren ver si ya para posiciones gerenciales? Eh, si ustedes entran a mi perfil de LinkedIn, yo tengo más de 200 artículos escritos sobre marca personal, sobre liderazgo, sobre productividad, sobre temas de empleabilidad, justamente. Ya la gente, las empresas, por eso estamos hablando aquí. Me han convertido como en un líder de opinión en estas áreas. Eh, no he tenido que pagarle a una agencia de publicidad, no he tenido que poner anuncios en el periódico o en Facebook. Sencillamente en LinkedIn, que es la red que hay que manejar para estos temas de empleabilidad, ahí yo genero mi propio contenido. Vamos a hablar un poquito de contenido ahora. Eh, demostrar autoridad, ser experto, justamente. Yo soy experto y estoy aprendiendo todavía con nuestros clientes, empresas y candidatos, pero soy experto más que nada por la por el pasado que yo he tenido, ¿no? Yo he tenido siete empleos, he trabajado para diferentes empresas, me han despedido de las empresas, he contratado gente, he despedido gente, he hecho empresas como como, como emprendedor que soy y toda esa experiencia trato de trasladársela a las personas que están en estos cambios que siempre en la vida vamos a tener estos cambios. ¿no? ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo me especializo en realidad en algo? ¿Cómo aumento mi valor percibido? ¿Cómo puedo atraer oportunidades? Todo esto es branding personal. Exactamente igual que vender una taza de Starbucks. Esta taza de Starbucks, si no tuviera el logotipo, costaría 5 mil colones. Pero como tiene el logotipo de Starbucks, la gente puede llegar a pagar hasta 15 mil colones solamente porque es una marca. Entonces ahí es meterse con lo que es el mercadeo personal. Hoy nuestra marca personal, cuando construimos el mercadeo, cuando ya la tenemos es el activo más valioso que como profesional podemos tener en la internet y en todos nuestros espacios personales y profesionales. ¿no? hay que tener mucho cuidado cómo manejamos las redes porque podemos brillar profesionalmente en LinkedIn, pero el Facebook totalmente nos desenmascara. Como personas. Salud desde Nicaragua, pregunta: si en la entrevista de trabajo me preguntan mis expectativas salariales, ¿cuál es la manera idónea de presentar? A ver, aquí hay varios consejos que yo les puedo dar. En la conversación es que uno va figurándose el salario que tiene. Por ejemplo, eh, yo pregunto a quien me está entrevistando, tengo que hacer preguntas a quien me está entrevistando. Tengo que viajar, tengo que viajar por el país, tengo que viajar al exterior. Hay gente que me reporta si es una jefatura, si es una gerencia. Tengo compañeros, colegas que me van a ayudar en este trabajo, cuál es el presupuesto a alcanzar, cuáles son las facilidades y el entrenamiento que me dan, hoy es trabajo de la casa o es en la calle sobre lo que tengo que hacer. En las respuestas que me van dando, yo puedo ir anticipando el valor si estoy en ese mismo sector. De lo que me pueden estar, de lo que pueden ellos tener en mente. Hay, hay reclutadores o hay personas que critican mucho a los reclutadores porque en las posiciones que se anuncian no ponen el salario. Ahora, hay razones por no poner el salario. Si uno pone un salario en un anuncio, está limitando demasiado las expectativas que el cliente tiene de atraer talento. Yo les doy una experiencia que tenemos aquí. Eh, hemos contratado vendedores en donde la expectativa del empleador eran mil dólares por mes. Presentamos muy buenos vendedores que piden un poco más de mil dólares por mes, mil quinientos, mil ochocientos, dos mil dólares. ¿Saben qué ha sucedido? La empresa termina contratando a ese vendedor que gana el doble de lo que ellos pensaban pagar. Es labor justamente del consultor, del reclutador, de la empresa, dejarle saber a la empresa, cliente, cuáles son los valores que hay en el mercado. Muchas empresas y una gran mayoría no saben cuánto pagarle a sus empleados. Si no tienen la tabla de salarios, por ejemplo, si no saben lo que es la organización de cómo son las funciones, entonces nosotros les damos no solamente la lista de candidatos, sino también cuáles son esas expectativas salariales que tiene la gente. Y muchas empresas escogen no al más barato cogen el más caro porque hay más garantías justamente para que el trabajo se realice. Entonces, eso es una manera de establecer mi salario. Otra manera de responder el salario es estoy muy abierto a una propuesta. Eh, actualmente mi salario es de y ahí lo digo. O si estoy en el desempleo, mi último salario y que cubría mis costos estaba en tanto dinero. Y ahí vamos parqueando. Recordemos que la negociación salarial Debe iniciar desde el primer momento de la entrevista. Segundo, la negociación salarial no es un número, siempre es un rango. Siempre decimos entre mil y mil quinientos dólares por mes, entre quinientos mil pesos y seiscientos mil pesos. No nos tiramos solamente a un número, damos un rango. Y en la conversación, pues ahí pueden ir cambiando algunas condiciones. Algunas posiciones pagan celular, pagan gasolina, pagan capacitación, eh, entregan las laptops y ahí vamos negociando. Ahí, sin querer queriendo, nos debemos convertir en muy buenos negociadores y sobre todo no mentir, no mentir. Tenemos que siempre decir cuál es el salario que he hecho. Si he tenido comisiones. Bueno, hago un estándar o hago un promedio de mi salario con comisiones los últimos tres, cuatro meses si estoy en venta, ¿no? Entonces, hay que ser genuino y hay que decir, mi último salario fue de tanto. Y a partir de ahí se empieza a negociar. Y vemos si el cliente o el cliente o la empresa está dispuesta a pagar eso o está dispuesta a pagar eh, menos. Pregunta de Carla en el auditorio de busqueros. Vamos a ir por Carla. A ver, vamos a ver donde, no sé dónde se encuentra eso, el Auditorio Busqueros, o es una pregunta verbal. Pueden abrir el micrófono, ¿no? Eh, ya te voy a pasar la, la, la pregunta, Miguel. Ah, ok, perfecto, perfecto. Dale, perfecto, excelente. Ok, perfecto. Ahí vamos respondiendo las preguntas. Mientras más preguntas tengan, mejor, porque a partir de la experiencia es donde tenemos los mejores resultados. ¿no? Entonces hablamos que nuestra marca personal es el activo más valioso que podemos tener en Internet, en redes sociales y en los espacios que tenemos. A ver, era la anterior. Ah, bueno, era la anterior. Ok, perfecto, Lázaro. Saludos Nicaragua. La pregunta, trabajo, mi pregunta ¿cuál sería? Ok. Erika nos dice, El LinkedIn es maravilloso. Los procesos más relevantes en que he participado han sido por headhunters que me han encontrado por esa vía. En ninguno yo había aplicado. Entonces, si ¿sí vale mucho, la... sí, por supuesto que sí. Hoy no tener perfil en LinkedIn es estar totalmente eh, invisible al mercado. Si no tenemos LinkedIn... No va a funcionar el reposicionamiento profesional nuestro. ¿Qué dice Tom Peters? Vean, Tom Peters en el año 97 empezó a hablar de marca personal. Hay varios libros de él, justamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos decía Tom Peters hace ya algún tiempo atrás, ¿no? No importa en qué industria trabajemos y dónde vivamos, todos somos CEOs de nuestra marca personal. Somos los presidentes, los encargados principales. Y eso significa que debemos comercializarnos con la misma fuerza que cualquier producto o servicio. Alguna gente no está de acuerdo con que se hable que el branding personal es para vendernos como producto. Puede sonar un poco feo, pero si somos en realidad pragmáticos, es eso, ¿no? estamos poniéndole un valor a nuestra persona por eso vamos a estudiar por eso nos certificamos por eso sacamos licenciaturas maestrías y algunas gente y algunas personas sacan un doctorado en lo que sea así que de una u otra manera es mostrarnos diferenciarnos en un mercado tan amplio de otros candidatos. ¿Cuál es el valor? Dice Rafael Bonelli, de pagar por el LinkedIn Premium. Ok, hay tres licencias de LinkedIn. Una es Sales Navigator, que es para vendedores. Hay otra que es Recruiter, que son para, para los reclutadores, para los que estamos en el negocio de la atracción de talento. Y la otra es el Job Seeker o el Buscador de Empleo. Mi mejor recomendación es, sí, pagarla, porque podemos ver quién está viendo nuestro perfil, podemos tener más acceso a conversaciones directas con empleadores que nos interesan, hacemos un análisis con quién me interesa hablar y voy y lo contacto. Eh, lo recomiendo, pero pagarlo mensual, porque si lo pagamos anualmente y encontramos trabajo en dos meses, pues es un gasto que lo utilicé solamente un mes. Eh, eh, siempre es con la tarjeta de crédito, pero que nos vayan descontando mensualmente la licencia premium, de tal razón de que si al tercer, cuarto mes... Yo ya conseguí trabajo, decido si continúo o no continúo pagando esa membresía. Eso es un consejo que damos a los candidatos. Y sí vale la pena, por supuesto, LinkedIn vale la pena. Ojo, que la gran parte de la gente no tiene licencia en LinkedIn y consigue trabajo. Pero si queremos hacer en realidad montar una estrategia de búsqueda de empleo, sí es recomendable LinkedIn, porque la misma plataforma LinkedIn nos limita el envío de mensajes personalizados a las personas. Nos va escondiendo los perfiles cuando ve que estamos haciendo un muy buen trabajo de prospección de cuáles son esas empresas nicho o target. Así que yo siempre las recomiendo. Y mis colegas que están también en el sector de reclutamiento, también lo. Recomendamos. ¿Cuáles son esos beneficios de desarrollar nuestra marca personal? Bueno, diferenciarnos de los demás, es lo que estamos hablando justamente, ¿no? Diferenciarnos de los demás, posicionarnos como un profesional en el sector. Ahora les doy una historia de una abogada que hace un año nos llamó, me llamó a mí particularmente porque ya estaba cansada de estar trabajando donde estaba. Y yo le decía, bueno, ¿cuáles son esas empresas y cuáles son esas funciones que te gustaría tener? Eh. Hicimos un mapeo, una conversación que tomó algunas horas, varios días, y esta semana logró un cambio de trabajo. Un año después, después del año 2020, ya estamos en el último trayecto, el 2021 logró el cambio, pero fue insistente, fue resiliente, le cerraron las puertas, pero ella continuó comunicándose por LinkedIn con los directores y gerentes contratantes de las otras empresas. Entonces, yo siempre lo remarco como una historia de éxito, el de ella. Pudo hacer un plan de trabajo de reposicionamiento profesional siendo abogada. Y Elisa Lazo, buenos días, un gusto saludarlos. Tengo una consulta. Generalmente los entrevistadores hacen tres preguntas que, uno, que a uno lo dejan dudando de qué responder. ¿Por qué deberíamos contratarte? ¿Por qué quieres cambiar de trabajo? en caso de estar laborando y por qué quieres trabajar con nosotros. ¿Qué nos aconseja? Esas son preguntas muy fáciles de responder, Yalisa. En realidad no son preguntas por competencias, son preguntas que más bien quieren probar y en mucho caso cuál es la actitud y cuál es la conducta suya al responderlas. Digamos, ¿por qué deberíamos contratarte? Eh, bueno, quien debe responder eso es el empleador, no nosotros, obviamente. Si nos hacen la pregunta, muy cortésmente debemos responderla, ¿no? No le vamos a decir que no, le vamos a responder. Bueno, justamente un ejemplo, vamos a hacer, si a mí me hacen esa pregunta, ¿por qué deberíamos contratarlo, Miguel? Bueno, yo diría, bueno, a partir de esta conversación que hemos tenido, he entendido los retos que usted tiene en la organización. Como usted puede ver, me encantaría poder ser parte de este equipo. Tengo los atributos necesarios, tengo la experiencia necesaria para... Llevar estas tareas a cargo. Es más, les doy un ejemplo justamente con ese problema que usted está teniendo, que yo hice en el pasado o cuál es mi visión. Ahí le estoy dando razones de por qué me deberían contratar. No son recomendables. Las respuestas que no digan nada. Por ejemplo, las respuestas, bueno, porque soy una persona asertiva, porque soy una persona resiliente, que me gusta trabajar en ambientes complicados. Eso no dice absolutamente nada. Eso es muy fácil recitarlo. Lo mejor que podemos hacer en las entrevistas es dar ejemplos. ¿Por qué yo puedo estar aquí? ¿Por qué puedo resolver estos problemas? ¿Por qué? Mi visión y mis ejemplos como este que le acabo de comentar a usted son los que me hacen saber de que yo seré la mejor contratación de usted. Entonces, respondemos de esa manera, con ejemplos y no con adjetivos. Damos ejemplos de nuestras eh, historias de éxito pasado para efectos de que me contraten no 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 veo no veo la, la pregunta para ver la segunda por qué quieres cambiar de trabajo en caso de estar laborando y hey, por qué me están llamando entonces o por qué están ustedes interesados en mí por supuesto que no vamos a responder eso podemos decir bueno en mi trabajo he llegado a un punto en donde me gustaría superar otros obstáculos me gustaría transferir mis habilidades adquiridas en la empresa en la que he estado estos tres cuatro últimos años y poder ese conocimiento, utilizarlo en una empresa. Y justamente esa es la empresa que a mí me gustaría. Esta, justamente la empresa en la que estoy actualmente siendo entrevistado, me gusta porque he escuchado, he leído y yo sé que puedo hacer muy bien este trabajo. Esa es otra. Otro tipo, otro ejemplo de respuesta que se puede dar. ¿Y por qué quieres trabajar con nosotros? Bueno, por lo que he leído, he estado en su página web, he visto las declaraciones de Mr. Thomas, que es el presidente de la empresa. Eh, en realidad, veo que es una empresa que refleja mis valores, mis conductas. Me gustaría verme aquí. Tengo amigos que trabajan aquí y me han dicho que es tiene una muy buena cultura laboral que en realidad se aprecia mucho el talento humano que hay a lo interno esas son algunas preguntas que podemos dar vean nosotros cuando entrevistamos eh, algunas posiciones hacemos preguntas eh, que no son las famosas preguntas trampa no no hay que hacer preguntas trampa pero hay algunas preguntas como estas que nos ayudan a abrir el abanico de esas posibilidades, ver si el candidato es realmente el correcto o no desde los primeros minutos de la entrevista. Yo trabajé en una línea aérea norteamericana y ahí rápidamente sabíamos si el candidato venía o no preparado. Cuando preguntábamos, bueno, esta línea aérea en la que usted está entrevistando, ¿cómo la considera usted? ¿Es una línea aérea de las pequeñas o de las grandes líneas aéreas? Y ahí nos dábamos cuenta si la persona venía preparada. Hay un pecado capital que la gente comete a la hora de ir a las entrevistas. No averigua la empresa a la que está yendo a trabajar. O no se prepara con preguntas preformuladas en el momento de la entrevista. Tenemos que llegar con preguntas preformuladas. Tenemos que ser consultores de confianza de nosotros mismos. Verónica González, tengo tres meses en la búsqueda de empleo. He obtenido alta visualización de LinkedIn y no veo resultado y estuve pagando el plan premium. Habría que ver cómo estuviste utilizando, Verónica, el LinkedIn. Me imagino que estuviste contactando proactivamente a una lista de personas. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? A partir de nuestra experiencia y nuestro deseo de hacer un salto a otra empresa o sector, anotar en papel cuáles son esas empresas que reconozco necesitan y van a ocupar mi talento. Y hacemos esa investigación. Pueden ser empresas de la competencia. Pueden ser empresas eh, nuevas que están llegando al país porque lo estoy leyendo en la prensa o lo estoy leyendo en Twitter, que se están llegando a estacionar a, a la localidad donde yo vivo. Eh, tenemos que hacer la búsqueda. Si vamos a abrir LinkedIn solamente para recibir invitaciones, ahí estamos siendo reactivos. Si abrimos LinkedIn y tenemos un plan de trabajo de contactar estas 15 empresas, a los directores generales, a los gerentes generales, a los de recursos humanos. Ahí estamos haciendo un trabajo totalmente diferente. Y eso es en lo que ayudamos a muchas personas en los programas de transición laboral, ¿no? A responder, a buscar cómo conseguir ese próximo empleo, ¿no? A ver, hay una pregunta adicional aquí. Adriana Arce, ¿qué tan importante es el segundo o hasta el tercer idioma? Muchas gracias, Adriana, por tu pregunta. Eh, importantísimo. El día de hoy hablamos de dos idiomas. Pero el futuro ya son tres idiomas. Nosotros en recluta hemos buscado gente que necesitaba hablar eh, mandarín, portugués, eh, eh, francés y el inglés ya es un idioma que ni siquiera lo preguntan. Ya la gente y las empresas quieren que la persona venga con inglés. Ahora, ¿qué sucede? Eh, yo lo que recomiendo aquí, si hablamos un nivel alto de inglés, un B2, un C1, eh, o cualquier nivel de inglés, vamos a una de estas empresas, no sé si aquí en el panel eh, eh, con busqueros a, 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 han tenido a estas empresas que les hagan, que son escuelas de inglés, que les hagan un test, que ustedes vayan y se sientan y les tomen actitudes ortográficas, de lectura, de escucha y de habla, para que ellos le den a ustedes la nota. A ver en qué nivel está su nivel de inglés. ¿no? Nosotros fácilmente preguntamos a algunos candidatos. Eh, nosotros de 100 candidatos que tenemos, 99 necesitan hablar inglés. Y de buena manera, ¿no? Les preguntamos del 1 al 10. Siendo el 10 perfecto como habla inglés, ¿dónde usted se considera que está ubicado? Algunos nos dicen tres o cuatro, no, no está listo. Algunos nos dicen seis o siete y cuando hablamos son un ocho, un nueve. Entonces la mejor manera es tener esa certificación con la nota de la institución para saber cuál es el nivel de inglés oficial que tenemos. Sí, Lázaro. Miguel, eh, te cuento que en Busqueros tenemos, digamos, una, nosotros manejamos una plataforma también de pruebas psicométricas. Dentro de eso hay pruebas para ver diferentes niveles de idiomas, no solamente inglés. Entonces sí, perfectamente un candidato puede eh, hacer una prueba y esa prueba puede estar dentro de su, de su currículum en línea para que potenciales empleadores pues, se den cuenta del nivel que tiene. Entonces eh, es algo, un beneficio que, que nosotros tenemos eh, dentro de la plataforma. Tiene un costo, ¿verdad? Pero eh, al final tener un trabajo eh, es la mejor inversión que, que hay. Ok, Lázaro, yo voy a corregirte eso del costo. En realidad es una inversión muy buena. Eh, algunas empresas nos piden eh, si tiene certificación de qué nivel de inglés tiene mejor, si es un B2 o un C1, pues ya con la certificación estamos listos, ¿no? Aquí la tengo y la adjunto junto con mis papeles, adjunto que eh, 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 Busqueros me colocó en tal nivel de inglés. Entonces, yo recomiendo mucho a las personas que quieren aligerar su proceso de contratación. Entonces, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante porque hablando un poquito de cuál es ese diagnóstico que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuáles esas pruebas que nos tenemos que hacer? Busqueros tiene una batería de pruebas. Yo les vengo a ofrecer a ustedes algunas herramientas que son de fácil acceso, fáciles de utilizar, no tienen rigor científico, sino que somos nosotros los propios autores de estos resultados, ¿no? Para descubrir dónde estamos, quiénes somos. Bueno, todos conocemos de una u otra manera el famoso análisis Foda o el DAFO como le dicen en algunos países básicamente es analizar cuatro aspectos primordiales de nuestra vida profesional no amenazas y oportunidades lo que es el análisis del entorno es decir los temas que no controlo que vienen de afuera son las oportunidades y las amenazas y el análisis personal de nosotros que son cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Más que debilidades, yo diría, las áreas de mejora. ¿Dónde debo yo mejorar? El tema que hoy por hoy no soy muy bueno en finanzas, no soy muy bueno con el inglés o no soy muy bueno en la parte de ortografía o de escritura en la laptop. Esas son... Eh, áreas de mejora que tenemos que buscar, ir a un curso, contratar a alguien que nos ayude en esto. El FODA lo conocemos, es muy sencillo hacerlo. Yo lo que recomiendo es en un cuaderno, en una hoja o en Excel poner cuáles nosotros consideramos son esas áreas de fortaleza, oportunidad. Preguntárselo a algún ser querido, preguntárselo a algún amigo de confianza o inclusive a los colegas que tenemos en la oficina si queremos hacer un cambio, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas donde ves. Áreas de mejora para mí. ¿Dónde crees que yo soy muy bueno? ¿Cuál es mi fortaleza? Y siempre vamos a obtener un muy buen feedback. Estos son ejemplos de alguna con, con algunos ejercicios que hemos hecho con alguna gente, ¿no? Fortaleza: tengo formación académica, soy experto en mi área y mis supervisores me aprecian y tienen confianza. Es una fortaleza. ¿Una amenaza? Cada vez hay más gente especializada en mi campo o ha entrado gente con más experiencia que yo a la empresa, cuando quiero ascender, cuando quiero irme. Y estos son ejemplos que ustedes pueden ir formateando ustedes mismos. Hay una muy buena metodología, yo me certifiqué en ella, es tu modelo de negocios, es el famoso Canvas. Fue Jim Clark el que lo utilizó. Jim Clark bajó el modelo Canvas que generalmente se usa para las empresas lo bajó para el manejo personal y profesional de cada uno de nosotros. Podemos hacer exactamente eso y ese es famoso cuadro, los nueve cuadros, en donde empezamos por el medio. ¿Cuál es? ¿Cómo ayudo yo a la gente? Y después nos vamos hacia la derecha. ¿Cómo interactúo con la gente? ¿Cómo me conocen y cómo saben ellos lo que yo ofrezco? ¿Cuáles segmentos de mercado son esos? ¿no? ¿A quiénes podemos ayudar nosotros? O a en qué tipo de empresas podemos ayudar? Si estaba en el sector alimentos y quiero mantenerme en el sector alimentos, pues sector alimentos. Si quiero estar en el sector de tecnologías, pues en sector de tecnologías. Posiblemente quiera hacer un cambio de sector, de tecnologías pasar a relaciones públicas, de contabilidad pasar a mercadeo. Todo depende de los sueños que tengamos o de las expectativas laborales nuestras. Richard, Richardson Rodríguez, saludos. Mi pregunta va en ese orden. Si en una entrevista me preguntan sobre mis debilidades, ¿debo, contra, debo, ¿debo contratar con relación a algo que me perjudique? O mejor dicho, que no me den la oportunidad de empleo. Ok, debilidades son áreas de mejora. Eh, a veces las, los entrevistadores preguntan cuáles son sus debilidades. Bueno, esa es una pregunta muy, muy que no da ningún resultado, es muy, muy fácil de responder. Eh, mucha gente puede responder, eh, mi mayor debilidad es que soy adicto a los detalles y me gusta que las cosas sucedan rápido. Eso no es una debilidad, eso es una fortaleza, pero quien va con la viveza puede responder eso, ¿no? Eh, ¿Debo contratar con relación a algo que me perjudique? No, yo siempre digo... Para entender un poquito mejor, Richardson, es hay que ser genuinos, nunca hay que mentir. La mentira siempre se descubre en el camino. Eh, hay muchas empresas que hacen test psicométricos inclusive. Entonces, siempre es, si no estamos seguros, inclusive mostrar esa inseguridad no es malo. Estoy siendo genuino, estoy siendo sincero y abierto. Eso, señor, que usted me está preguntando es una pregunta que, eh, por favor, me permite, eh, hágamela de nuevo de manera diferente para yo entender. La entrevista es una conversación, es una conversación de negocios. El empleador está viendo por qué dentro de esos tres, cuatro, cinco candidatos me debe elegir a mí. Bueno, hay una cosa que no entiendo. Ciertamente no tengo la experiencia en este campo, pero déjeme decirle que. En otra empresa en la que trabajé, también me contrataron sin mucha experiencia. Sin embargo, junto con la empresa, me ayudaron en recursos humanos a fortalecer algunas áreas. Hoy puedo decir que soy muy bueno haciendo esta tarea. Entonces, son, entonces son conversaciones. No hay que encajonar la respuesta a un sí, o, no, o a un no, o aún no entiendo, aún no puedo, no quiero, sino que hay que ser genuinos en la conversación es ahí donde está la riqueza de mucho no recordemos que empezamos a cerrar ese contrato ese nuevo empleo desde el primer momento en que nos llaman hoy puede ser un poco más incómodo porque es virtual para lo cual tenemos que estar preparados vamos a seguir porque el tiempo nos gana no eh, otro test importante, bonito, que pueden hacer, que da resultados y que están explicados, es el test de las 16 personalidades. Eh, 16personalities.com está en español. Yo lo he hecho un par de veces y me ha dado, curiosamente, exactamente el mismo resultado. Así que por ahí me, 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 me ha dado que soy una persona. Que, que puedo trabajar enseñando, por ejemplo, que soy muy bueno haciendo coaching y mentoring, y es absolutamente, cuando uno ve los resultados, uno se ríe porque uno dice, eh, sí, definitivamente el test está pegando por algún lado de manera correcta, ese es mi tipo de personalidad. Y eso es gratuito y se consigue en la internet. Se llama 16personalities.com y ahí buscan español, la interfaz es de español y ahí les va a dar el resultado y les va a dar qué significa el resultado. Ese es gratuito. Análisis autoconocimiento para descubrir quiénes somos. Bueno, algunos tips, escribir un diario, algunos escribimos las cosas que nos gusta hacer, las que no nos gusta hacer, es un buen tip. Eh, pedirle a alguien que nos describa, como yo lo decía más temprano, a alguna red de amigos, que me digan cuáles son esas, esas, esas áreas en donde ve que yo puedo mejorar, posiblemente no expreso bien mis ideas, posiblemente no verbalizo bien lo que quiero expresar, o posiblemente me hace falta un poquito más de análisis, ser más estratégico a la manera de, 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 de ver las cosas. Eso es con alguien de confianza, ¿no? Practicar meditación y yoga es bueno para bajar los niveles de estrés, asistir o leer temas de inteligencia emocional. Déjenme decirle algo. De las, si ustedes hagan ese análisis, que es interesante, de las posiciones que se anuncian en cualquier medio, muchas de ellas, la parte suave, habilidades blandas, las que no se ven y las que son difíciles de adquirir o ya las tenemos, ocupan el lugar más grande de esa posición de trabajo vemos que piden cuatro o cinco cosas técnicas y el resto que es altos niveles de persistencia trabajar con factores no predictivos, con buena claridad mental, que sepa trabajar en equipo de trabajo que sea honesto, honesta que sepa eh, que tenga altos niveles de inteligencia emocional está bien eh, a veces uno lo ve como están pidiendo mucho de cualquier cosa, sin embargo es importante para las empresas el día de hoy cómo nos expresamos, cómo nos presentamos, cuál es nuestro nivel de proactividad. Eh, entonces tenemos que tener ejemplos. ¿Por qué somos proactivos? ¿Por qué tenemos claridad? ¿Por qué el pensamiento crítico nuestro? ¿Qué ejemplos yo puedo dar para no decir sí? Yo tengo un pensamiento crítico buenísimo. Me encanta trabajar en equipo. Si no trabajo en equipo no no llego a los resultados. No demos ejemplo de cuando hemos trabajado en equipo y demos ejemplos igual cuando el trabajo en equipo no ha funcionado. En el pasado trabajé en tal proyecto y no funcionó porque resulta que el líder tenía una visión diferente a los que estábamos abajo, no hubo buena comunicación y el proyecto se cayó. Con ese nivel de detalle tenemos que llegar a las entrevistas jugamos justamente con estos diferentes test. ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Qué me gusta hacer? Hay gente que lamentablemente, por la precisa que hay de llevar dinero a la casa, eh, firma contratos en lugares que saben que no son buenos lugares de trabajar o en funciones que no van de acuerdo a mi personalidad. Vemos mucho eso actualmente, ¿no? Porque obviamente hay una premura económica. Si podemos no pasar por esos círculos viciosos es mucho mejor, ¿no? Y bueno, redes de contactos o las redes sociales, lo vamos a ver muy rápidamente para llegar ya a LinkedIn, ¿no? Hoy lo que digamos en Facebook es visto por las empresas. Sí, exactamente. Lo han preguntado varias veces. ¿Se fijan las empresas en lo que dice Facebook de mí? Por supuesto que sí, no solamente LinkedIn. Entonces, ojo con ser muy profesionales en LinkedIn y contar otra historia totalmente diferente en mi Facebook. Hay mejores prácticas, hay que tener etiqueta. Igualmente en Instagram, lo que publiquemos en Instagram puede afectar y en redes sociales puede afectar la contratación de una persona. Nosotros hemos tenido casos donde los candidatos profesionalmente son muy buenos y la empresa nos dice, lamentablemente lo que me está diciendo la red social sobre este individuo no me cuenta una buena historia, no podemos hacer la contratación. Y hay algunas empresas que sesgan así. Lamentablemente esa es la historia que hay. Igualmente que estoy opinando en Twitter. Entonces ahí yo lo que les pido por favor es tengamos mucho cuidado con los que con lo que publicamos en redes sociales. Nadie nos va a enseñar qué debemos publicar en redes sociales. Algunos son rebeldes y me dicen bueno es que ese es mi pensamiento y yo lo quiero expresar. Bueno posiblemente al cliente habría que decirle. Cómo lo evalúa para esta próxima posición. ¿no? Y por ahí algunos se quedan en medio camino. LinkedIn. Hoy todos estamos conectados. ¿Cómo podemos mejorar nuestra marca en LinkedIn? Algunos consejos básicos y rápidos. Por favor, siempre una foto profesional, de calidad. No pongamos foto con el gatito, ni tomando alguna bebida gaseosa. No, tiene que ser una. Ahora vamos a ver ejemplos de malos ejemplos, de fotos que no deben ser. Hay que completar todos los datos, ojalá nuestro teléfono, nuestro email personal, eh, porque estamos buscando empleo, queremos posicionarnos, tenemos que tener puertas abiertas para que las empresas nos contacten fácilmente, ¿no? Conseguir recomendaciones, las famosas referencias, decirle a los excolegas, colegas, mira, poneme una referencia eh, que hable obviamente de manera positiva sobre el trabajo que hicimos en tal proyecto. Hoy esas son como las recomendaciones que nos piden en los currículums, justamente, ¿no? Hacer un extracto personal es... Qué he hecho y hacia dónde voy, a dónde me gustaría emplearme, en qué yo puedo ayudar de buena manera, ¿no? Y elegir la red de contactos que nos interesa es en LinkedIn, invitar a la gente que me interesa tener en LinkedIn. Pregunta que ustedes tienen es: ¿debo aceptar todas las invitaciones que me hacen en LinkedIn? Bueno, es decisión de nosotros. Si son gerentes de recursos humanos, si son directores en compañías, pues por supuesto yo digo que sí. E inclusive eh, reclutadores juniors. Hay que estar muy abiertos. Hay que analizar el perfil, ¿no? Igual que en Facebook. ¿Quién nos está invitando a aceptar, sí o no? Es parte de lo que debemos hacer. Invita a conectar con mensajes personalizados. Hay que personalizar mensajes. No mandar el mensaje por default que tiene LinkedIn. Estimado Miguel, un gusto conocerte. Veo que estamos en la misma industria. O sencillamente, eh, don José, me encantaría poder presentar mi postulación a su empresa. Yo soy ABOC. Y ahí me presento, o cómo puedo hacer para que me conozca más su departamento de recursos humanos, o si es un director de una vez, cómo están las contrataciones en la empresa. Estoy buscando en estos momentos hacer una transición laboral. Buscar interacciones en los contenidos que publicamos, siempre estar opinando al vecino que escribe, hablar a través de mensajes privados sin hacer spam, es lo que les estoy diciendo. Siempre personalizado a una persona, no como mucha gente que manda el mensaje 60 perfiles en LinkedIn, ya eso no me interesa. Publicar en grupos de LinkedIn, hay que seguir los grupos. ¿Cuáles grupos? Los de las empresas que nos interesarían trabajar. Porque cada vez que la empresa tiene una vacante en LinkedIn, me va a aparecer a mí en el feed o en la retroalimentación que me da eh, el sistema. Interactuar con las publicaciones de los demás, ponerles un mensaje o una opinión. Y obviamente LinkedIn es la herramienta número uno de utilizar en transición laboral, ¿no? Entonces, ojo con los contenidos en redes sociales. ¿Cómo es que nos manejamos? El contenido, que es lo que yo he trabajado mucho desde mi perspectiva personal, dice Samuel Munzel, que es el, el CEO de una empresa consultora muy grande, es el rey. El contenido es el rey. La conversación es la reina. Tenemos que construir contenido en nuestros perfiles de LinkedIn, ya sea contenido propio, yo lo hago, o bien publicando o reposteando contenido de empresas que nos interesan. Por ejemplo, yo que reposteo aquí en Costa Rica, reposteo todo lo que dice Procomer, algunos temas de Procomer, reposteo las nuevas aperturas de empresas en Costa Rica porque estoy trabajando con alguna de esas empresas aquí en el país. Eso lo reposteo y a veces pongo mi opinión. Qué bueno que en Costa Rica estén llegando empresas, qué bueno que estamos expandiendo operaciones de tal empresa. Contenido es el rey, la conversación es la reina. Con nuestro contenido, ¿qué queremos hacer? Con el contenido mío, yo estoy conversando hoy con ustedes. Así de sencillo es. Yo mismo me quiero convertir en un líder de opinión en mi sector, por el negocio, ¿no? No solo hay que transmitir la voz de la marca, sino que hay que crear empatía con ese público, ¿no? Manejar el lenguaje y las características de cada red social con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Contenido de Twitter es siempre diferente al contenido en Instagram. Habla como tu público objetivo. Y la pregunta llama a la acción, responder los mensajes. Los mensajes que yo recibo, siempre los contesto. Es como que nos tocaran la puerta, tenemos que ir a abrirla. Siempre responder esos mensajes, justamente. ¿no? De manera breve o corta, tener la amabilidad de hacerlo. Compartir post frescos con los que la gente se identifica e invita a actuar. Yo esto lo hago prácticamente todos los días si ustedes me siguen a mí en LinkedIn. ¿Cuáles son esos beneficios de tener una estrategia bien cimentada en LinkedIn? Eh, puedo conocer quién es quién en la empresa, puedo dirigirme y ver quién es recursos humanos, quién es el director país, ahí puedo hacer mi mejor investigación, ahí puedo poner artículos, puedo poner contenido propio, puedo generar mi propio blog, yo tengo mi propio blog en LinkedIn que lo comparto con algunos medios de comunicación, es una herramienta marca personal, posiblemente la número uno para efectos de empleabilidad puedo agrandar mi red de contactos. Las empresas van a tener información de mí. Yo puedo extraer información de ellos. Así que LinkedIn es importante. Este es mi perfil de LinkedIn. Ahí ustedes me pueden eh, contactar, me mandan un mensaje y ahí podemos seguir conversando de empleabilidad, de mejores consejos. Pueden ver y darle lectura a los diferentes lugares que, a los diferentes artículos que justamente escribimos en recluta, para efectos de que ustedes conozcan mucho mejor de esto, ¿no? ¿Cuáles son los componentes claves de ese perfil? Lo hemos dicho, agregar una buena foto, un buen fondo, siempre utilicemos un fondo. Vean el fondo mío. El fondo mío fue hecho por una firma de mercadeo digital. Recluta Talent Hunter, primera firma, 100% costarricense, obtener ISO 9001. Es decir, siempre utilicemos un fondo. Significa que me estoy preocupando por ese fondo. Me estoy preocupando por mi marca personal, incluir información de contacto. Ustedes van a ver ahí las empresas en las que yo soy socio. Eh, siempre pedir recomendaciones. Hoy LinkedIn es nuestro mejor barrio para buscar empleo. Ok, no les estoy diciendo manejen bien LinkedIn y mañana van a conseguir empleo. Sería una falacia. Sin embargo, es hoy la herramienta número uno a utilizar. Es más, hoy antes del currículum las empresas se están fijando en nuestro, en nuestro perfil de LinkedIn. Y bueno, ya para finalizar, yo quiero abrir los ojos a ustedes porque muchos candidatos nuestros y muchas personas que asesoramos no entienden lo que es el SSI. El SSI es el índice, el Social Selling Index, es la nota que LinkedIn nos da a nosotros. Obviamente es del 1 al 100, siendo el 100 perfecto, no conozco a nadie que haya llegado al 100 tenemos que tratar de estar en más de 70 puntos. Es decir, ya cuando tenemos más de 70 puntos, es que somos usuarios muy seguidos, ¿no? Si mi Social Selling Index es de menos de 25, posiblemente lo, recién lo abrí o no lo, o lo abrí, no lo uso. Y si estoy en menos de 70, pues posiblemente no estoy haciendo uso estratégico de la herramienta. Estos son mis resultados el día de hoy. Yo tengo un 80%. Claro, tengo un 80%. ¿Por qué? Porque soy reclutador paso contactándome con dueños de empresas, con directores, con gerentes, con candidatos. Generalmente encontramos a gente en procesos que están en 40, 42 y tienen ya un año de buscar trabajo, pero no están utilizando la mejor herramienta para fortalecer nuestra marca personal, ¿no? Entonces, son cuatro variantes sobre las que nos califican. Establecer nuestra marca personal, justamente el Professional Brand, el Marketing Personal encontrar a la gente correcta, eh, comprometerme o estar interactuando con los demás. Y el último es eh, construir relaciones. Si ustedes ven en mi ejemplo, ¿quién marca 25? Construir relaciones. Yo estoy construyendo relaciones todos los días. La segunda es la que marca 23.03. Es lo que les dije. Yo tengo que trabajar mi marca personal. Ustedes lo pueden hacer exactamente igual. Yo trabajo mi marca personal porque soy profesional independiente socio de algunas empresas y necesito obviamente conversar con clientes y con candidatos, no solamente en Costa Rica, en todo el mundo. Aquí tenemos empresas de Ucrania, empresas de Canadá, empresas de Inglaterra, hasta de España, hemos atendido. Hoy todo está aquí en esta computadora. Ahí es como se calcula. Les doy el ejemplo, establecer marca personal cuán completo está tu LinkedIn, encontrar los contactos adecuados, interactuar aportando información y construir relaciones. Son cuatro factores, cada uno tiene un peso de 25% y ahí está su nota. Ustedes pueden hacerlo, eh, entran a Google y ponen SSI LinkedIn o LinkedIn SSI en Google y ahí va a aparecer un botón que les dice, quiero mi nota gratuita, hacen clic ahí y ahí se van a dar cuenta ustedes qué nota les está dando LinkedIn a raíz o a partir de la interacción que ustedes tienen. Y bueno, ya para finalizar, estos son fotos, estas son ejemplos de fotos que no se pueden permitir en una red como LinkedIn, ¿no? Tienen que ser fotos frescas, fotos profesionales, ¿no? Con la novia, con el esposo o haciendo muecas, eh, haciendo gestos o en una boda, esas son fotos que son más para Facebook o para otras redes sociales para LinkedIn, no. Estos son ejemplos de sí, ¿no? Cómo es que me veo, me veo como quiero ir, cómo me quiero presentar en una empresa. Esto es como ir a una empresa a una entrevista. Siempre vamos a ir de manera adecuada. Entonces yo les voy a dejar también a ustedes alguna tarea, ¿ok? Además de las de las herramientas que ya Busquero nos da y también que yo les recomiendo en en, en Google. Eh, estos son algunos de los libros que pueden bajar. Algunos son gratuitos, inclusive en, en, en Google. Tu mueble de negocio muy bueno y ahí viene cómo hacerlo. O en YouTube me meto y lo, y lo hacemos a mano y también se puede hacer así. El de ventas, organízate con eficacia. El factor confianza o la velocidad de la confianza, Steven Covey. Aprender qué ventas también es importante, cómo se vende un producto o servicio. Y bueno, y ya finalizando, pues ya prácticamente estamos llegando al final. Eh, Rocío Ramírez, muchas gracias, don Miguel, por compartirnos sus conocimientos. Muchas gracias, Rocío. Un gusto haber hablado con usted. Recuerden, la marca personal nuestra es lo que la gente habla de nosotros cuando no estamos presentes. Es cuando el empleador habla de los candidatos sin que nosotros estemos ahí. ¿Qué impresión hemos dejado? a partir de hechos y realidades. Entonces, eh, con esto pues prácticamente terminamos. Vimos hoy varias cosas, los beneficios de desarrollar la marca personal, qué es marketing y qué es personal branding, las consideraciones que yo les doy como reclutador que soy y la importancia de manejar nuestro perfil de LinkedIn en esta época de conectividad. Ahí está la dirección para que por favor quienes están buscando alguna nueva oportunidad se metan en reclutarg slash vacantes, analicen las diferentes vacantes que se encuentran. Algunas de estas vacantes están anunciadas en la plataforma Busqueros, que son socios estratégicos de Recluta. En Recluta creemos que somos una de las firmas más grandes del país eh, por el número de búsquedas que tenemos. Así que pueden con confianza entrar ahí, entrar a mi perfil de LinkedIn. También me invitan para estar presentes y con gusto conversamos por aparte. Así que, Lázaro, yo he finalizado, creo que a tiempo, ¿no? Excelente, excelente, Miguel. Nos hemos quedado bien atentos con todos los comentarios que has dicho y las sugerencias. Y, y yo te quiero compartir tres cosas que me gustaron mucho. Tú eres el CEO de tu propia marca. Realmente... No lo había pensado de esa manera y al final es algo que no, que no Por lo menos a mí me, me hizo eh, reflexionar un poco de lo que estoy haciendo ahora mismo. Y por otro lado, la entrevista de trabajo realmente es una conversación de negocios. Entonces esa es una perspectiva diferente. Cuando un candidato va y se sienta delante de un reclutador y no ve esto como una conversación, pues entonces va a perder mucho eh, ventaja y beneficios que pueda tener. Y lo último es el contenido es el rey, eso sí lo tenía claro, pero la conversación es la reina. ¡Wow! O sea. Exacto, exacto. Estás en una red social y no estás conversando, es como que no estuvieras. No, totalmente, Lázaro. Eh, el tema, vean, el tema de ganar una posición en una empresa no es un tema difícil, eh, pero sí requiere cierta, cierto entrenamiento. Y el entrenamiento básicamente es la conversación. Es decir, justamente en la conversación, ¿cómo llego a obtener esa conversación? Veamos en el tiempo cómo a mí me llegan a entrevistar, porque he hecho mi trabajo, he arreglado mi perfil de LinkedIn, uh -huh. he optimizado mi currículum vitae, me he acercado a las personas correctas y es así como obtengo ese momento de la verdad que es en la entrevista. En la entrevista es donde el 80% de los candidatos ganan o pierden el concurso para obtener un nuevo empleo buenísimo entonces hay que llevar esta teoría que nos has mencionado a la práctica nada funciona si no lo ponemos en la práctica no, entonces no. manos a la obra Miguel muchísimas gracias por tu tiempo esperamos tenerte en si no es en otra feria en Costa Rica en el futuro cercano pues como bien dijiste estamos en una computadora en cualquier lugar entonces tenemos muchas ferias de aquí para el final del año eh, en Centroamérica y el Caribe y el próximo año se ve como que el mundo se ha abierto para nosotros. Hemos tenido un gran éxito y ese éxito queremos seguirlo compartiendo con candidatos y con empresas. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en Zoom, en Facebook y los que nos van a ver en YouTube. Estamos a la orden y continuamos con la feria Busqueros Live hasta que no queden puestos vacantes. Hasta que no queden puestos vacantes, la feria sigue. Así que visítenos www.busqueros.com. Ahí está el empleo que usted necesita ahora mismo. Un fuerte abrazo para todos. Miguel, hasta en otra. Muchas gracias, Lázaro. Estamos a la orden. ¿eh? Gracias.